Activista habla de los megaproyectos que se realizan Tikul, integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxi y Imbal, Caminemos Juntos, hacen un llamado a los pueblos de Yucatán a defender la tierra ante diversos megaproyectos, que serían apoyados incluso por instancias de gobierno. Uno de los representantes de la agrupación, Pedro Uceve, en la pasada celebración de la abeja melipona que se realizó en Maní el pasado sábado, pidió a los productores que no se dejen engañar por empresarios europeos que buscan adueñarse de lo que es nuestro. El activista indicó que varios pueblos de la península se han visto afectados por particulares. Están haciendo acuerdos, pero no son por la sustentabilidad como dicen, sino son para saquear nuestra península, nuestros bosques y aguas, señaló. El factor principal son los megaproyectos que se conocen como de energías renovables o energías limpias. Hay 30 o 40 ejidos en Yucatán afectados por estas empresas que llegan a los ejidos y engañan a la gente para que los renten sus tierras, agregó Uceve. Llegan con mochilas de dinero y se las dan a los campesinos diciendo que es solo una señal de trato. Los hacen firmar jugando con la pobreza de quienes no saben leer, escribir, y apenas entienden español. Esas firmas las convierten en contratos que llevan al RAN, Registro Agrario Nacional, por lo que podrían usar la tierra hasta por 90 años, con una serie de trampas, comentó. Abusos hacia los campesinos. En Sinanche pagan 70 centavos la hectárea por día a la gente, ya que dicen que es energía limpia y que harán un bien al mundo, pero ya son 27.000 hectáreas que utilizan las empresas eólicas y fotovoltaicas. Si hay deforestación no hay floración, y si no hay floración, entonces se afectarán muchas actividades agrícolas, sobre todo la apicultura, refirió. Campesinos que trabajan la meliponicultura en Quintana Roo, José María Morelos y Tulum también son afectados por un empresario francés que quiere patentar la abeja Sunancao para que su empresa tenga el control. Revisamos la documentación del caso y confirmamos que ese proyecto está apoyado por la 401, otras dependencias y universidades. A través del protocolo de Nagoya quieren patentar las abejas de Quintana Roo, y por eso lanzamos una denuncia pública por biopiratería. Esto es un robo. No se ha terminado la colonización, la invasión de los europeos. Allí están otra vez apropiándose de lo que es nuestro, amenazando a grupos de productores a los que les pagan $300 por litro de miel. Es un saqueo asqueroso. Nonot Carretero, apicultores de miel de Apis, nos piden ayuda porque en sus tierras hay un demonio que los está matando, ya que un empresario roció kilómetros de sus tierras pegadas a la reserva de Río Lagartos, donde hasta los pájaros comenzaron a morir. Tenemos pruebas del ecocidio y los compañeros de indignación ya tienen el caso en proceso. En venganza se volvió a rociar hace 15 días y volvió a matar la selva. A lo mejor sirve y podemos ayudar, pero hay una situación grave y todos debemos preocuparnos, finalizó Herbert Nelson Bacapoot.